A cuántas tómbolas más le dará vueltas el régimen para decidir arbitrariamente la vida de los mexicanos? A cuántas más condenará al desempleo y tal vez a prisión? Morena convirtió al Senado en un tribunal soviético cuando decidió dejar sin empleo a 711 juzgadores por considerarlos enemigos de la 4T. La tómbola que montó el gobierno fue una purga. Ahí nadie sacó un premio. Fue una condena a muerte de cientos de juzgadores y de sus familias. La tómbola de Morena es el joker, el guasón, el delincuente burlándose de la ley, el que irrumpe para vengarse y destrozar el sistema. La tombola imita prácticas genocidas. La persecución que desató López Obrador en contra de un grupo para exterminarlo la consumó una caja giratoria de cristal con la panza llena de víctimas. Y ahí viene la otra rifa: la elección de candidatos a ser jueces, ministros y magistrados a partir de reglas oscuras, complejas e irrealizables. Ganarán los que garanticen poner la toga, el birrete y el martillo al servicio del interés político. Será el proceso electoral con menos transparencia. Equidad y certeza del que se tenga memoria. Será un proceso sin credibilidad que terminará por sepultar la confianza en el INE. La reforma judicial fue pensada para atar la conciencia y las decisiones de los juzgadores al partido oficial. De Morena dependerá que sean candidatos, de Morena va a depender que tengan el mayor número de votos y de Morena va a depender que sean reelectos. Son reglas hechas desde la maldad humana, diseñadas con premeditación para facilitar el fraude y que el abstencionismo sea lo más alto posible. Por eso el juez Juan Pablo Gómez Fierro y 400 juzgadores más decidieron renunciar y no participar en un crimen de Estado. El régimen inventó una tómbola para limpiar el terreno de enemigos. Necesita el camino libre para hacer del Poder Judicial un tribunal sumario para cortar la cabeza a sus críticos. ¿Cuántas tómbolas más van a ser instaladas?